lo que para nosotros es muchísimo. La verdad llovió por lo que se sintió, no sé, 2 horas, pero en realidad creo que fueron 20 minutos. Todo está súper mojado. Y después de que llovió, yo me puse a plantar estos tomillos que tenía ahí, que me robé del rancho. Puse varios en varios lugares, también unas albahacas. Pues esta albahaca aquí. Y hoy Adam me hizo el favor de poner esta tierra que nos regaló una suscriptora. No es cierto, me lo regaló mi tía Roxana. Y vean qué bonita, está llena de pedacitos de madera y de como de fibra de coco, yo creo. Y supongo que tendrá algo de composta. Puso una capa como de unas 2 pulgadas de tierra porque ya voy a poner a germinar semillas directas al suelo. Esta es la mezcla de tierra que me regalaron. Está súper buena. Y también me dio humus de lombriz. Lo que voy a germinar en charolas, lo voy a germinar en esto. Todo lo que le cayó lluvia se ve muy bien. Estos pimientos por fin se ve como mejor. Este pimiento es el que se había caído, pero ya está floreando, entonces ahí lo subí un poquito. Todo lo demás se ve muy bien, pero tengo que quitar lo que ya se murió, preparar un poco el suelo porque llegaron nuevas semillas que voy a plantar ya en las próximas semanas. Pero antes tengo que ir a colectar algodón de baldío porque creo que ya se me ocurrió qué hacer con él. Entonces, no he hecho nada con este algodón que crece en todos lados en La Paz. En cualquier baldío te vas a encontrar una planta de algodón. Y ahorita es el momento en el que están llenos, llenos, llenos de algodón. Ayer llovió y por eso estos se ven un poco mal. Pero creo que hace un mes estaban perfectos. Nada más no se me había ocurrido qué hacer con ellos. Entonces, se me ocurrió germinar semillas en este algodón. Para no usar toallas de cocina, que son súper contaminantes en su proceso. Y además tampoco quiero usar algodón de grado médico para germinar semillas. Entonces pensé que este era el perfecto uso para este algodón. Creo que no colecté suficiente, pero creo que para prueba de concepto va a ser suficiente. Tengo que limpiarlo porque si no estaría germinando puras semillas de algodón. Y tiene un montón de semillas, así que me voy a pasar toda la tarde probablemente limpiándolo y luego voy a poner a germinar algunas semillas. Ahora, me llegaron semillas. Mi tía Roxana, la misma que me regaló tierra, pidió semillas a estas semillas que se llaman semillas colibrí. No los aman. Ellos están en Guadalajara. Les voy a poner todos sus datos, creo que tienen cuenta de Instagram para que lo sigan, o si quieren hacer un pedido pueden hacerlo a través, creo que de su página de Facebook. Estas son las semillas. ¡Qué bonitas! Son de polinización abierta, creo que significa que no son semillas transgénicas, obviamente. Mi tía además pidió este libro. En la parte de atrás
viene estas bonitas láminas. Viene el nivel de dificultad, de qué familia son, qué tipo de ciclo de vida tiene. Y de cada planta trae como el tamaño de la semilla. Y este viene también con estas láminas. Es lo mismo, nada más viene en una lámina. Creo que estos los voy a enmarcar. Y si algún día tengo un mini invernadero, las puedo poner ahí. Pero están súper bonitas. Súper, 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 súper bonitas. Entonces, si les interesa, búsquenlos en Facebook. Vayan al link que les pongo abajo y pidan semillas desde ahí. Y ahorita les voy a enseñar qué fue lo que pedí. Tengo esta espinaca de Nueva Zelanda y bueno, voy a intentar sembrarla, no sé si ahora para el otoño, pero probablemente para la próxima primavera. Acelga, esta sí la voy a sembrar ahorita. Arúgula, venían estas habas para sembrar en invierno. Y como no se me dieron las semillas de Jamaica el otro día, no germinaron, pedí más. Y la verdad es que estas semillas se ven diferentes a las que yo había plantado. Entonces, tengo esperanzas de que estas sí vayan a salir. Y coliflor morada, que esta me hace mucha ilusión. Y aparte de esto, tengo otro montón de semillas de las mías. Y mi tía me regaló otro montón de semillas. Me dio de sandía, zanahoria, espárragos. Me trajo unas semillas de calabaza de Guadalajara, de una calabaza que es muy grande. Y estas no me acuerdo cuáles son, le voy a preguntar. Y así es como viene el algodón. Pues aquí es donde viene el algodón. Está obviamente un poco sucio porque pues está en la calle, pero para lo que lo queremos está perfecto. Obviamente no me animaría a hacer nada médico con este algodón. Y así es como viene, así es como sale. Vean cómo viene con estas cuatro áreas. Y luego se abre así. Y aquí es donde están todas las semillas. Y como pueden ver, tiene un montón de semillas. Creo que si fuera algodón textil, para poder saber qué tan bueno es, se cuenta cuántas fibras tiene y qué tan largas son. Y en base a eso se determina si es de buena calidad para ser algodón textil. Y voy a pasarme toda la tarde limpiando algodón. Tengo estos contenedores y ahí es donde voy a poner a germinar las semillas. Voy a pasar el algodón aquí y obviamente cuando se moje va a apelmazarse un poco. Y aquí hay un montón más. Ok, time lapse. No está tan difícil. Cuando lo moje, obviamente voy a ver cuánto se aplasta. Como era mi sospecha, se hizo mucho más
más poquito ya que le puse agua. Lo voy a seguir colectando más y lo voy a seguir sumergiendo en agua, porque aparte es como un poco hidrofóbico, como que se tarda en agarrar el agua bien. Obviamente no lo voy a dejar con toda esta agua, solo que realmente se humedezca, pero quiero hacer una capa mucho más gruesa. Agua y puse unas semillas a germinar de Jamaica y estos ejotes, y ahorita voy a ver qué más le pongo aquí. Creo que este es como el método más cero desperdicio para poder germinar semillas, y este algodón eventualmente va a terminar en la composta y ahí se va a terminar de deshacer, así que en vez de que esté desperdiciado ahí en las calles, puedo darle un poco de uso. Voy a germinar varias cosas así, pero también voy a poner varias cosas directo a la tierra. Solamente que me estoy esperando hasta que se sienta un cambio en el clima. Sin embargo, quiero empezar semillas aparte para ya nada más trasplantar plantas grandes. Quería hacer esto desde hace un montón. Quería hacer algo con este algodón y colectar un poco. Y así que vamos a ver si funciona o ver qué tan práctico es realmente. Esta se cayó y se rompió este pedacito. Y la estoy viendo un poco amarillenta de la parte de abajo. Entonces no sé si esta va a sobrevivir, pero las demás se ven muy bien. Mi zarzamora está perfecta. Le voy a cortar esta rama. Pero ella está muy bien. El jengibre ha sufrido mucho, pero sigue vivo, siguen saliendo ramas y mira, esto es nuevo. Entonces, si llueve un poco más todavía, yo creo que sí va a desarrollarse un poco más. Ya lo sacaré cuando esto esté muerto. Ese es el primer indicio de que ya está lista la raíz y ya lo sacaré, ya veremos cómo le fue. Tengo esta reina de una noche, o reina de la noche, o dama de la noche, tiene varios nombres. Me floreó el otro día. Y les voy a dejar esas imágenes porque están muy bonitas. Esta es una planta más bien tropical, y de hecho en cuanto empezó a hacer humedad en el ambiente fue cuando empezaron a salir las flores, miren. Aquí hay una flor viejita. Thank you.